Notaría Pública 138. En buenas manos. Presenta. ¿Qué tal? Ya son las 9. Muy buenas noches, Saltillo. Buenas noches también allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 23 grados y le presento el resumen de la información, la mejor información que hemos preparado especialmente para usted el día de hoy. En Pistolados son los amos y señores de la carretera libre hacia Monterrey. Hombres armados logran escapar con una millonaria carga de productos de Nestlé tras asaltar a un tráiler. Accidente sobre la autopista Saltillo-Monterrey deja a 7 personas heridas, entre ellas 2 menores, luego de que un tráiler sin frenos golpeara al menos a 6 vehículos y cayera hacia un barranco. Le tendremos aquí aterradoras imágenes. Manifestación de pacientes desnuda la escasez de médicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Derechohabientes denuncian la falta de especialistas en áreas de alta demanda en las clínicas aquí en la ciudad de Saltillo. Y sin cuota no hay lugar. La directiva de la Secundaria General número 5, Nazario Ortiz, niega inscribir a jóvenes por no cubrir a tiempo las cuotas que son voluntarias. Los detalles del caso aquí más adelante. Y llega Beryl con toda su furia a la península de Yucatán. El huracán golpea al Caribe mexicano como categoría 3. Luego de fortalecerse horas antes de llegar a costas nacionales y apunta hacia el norte del país. Le recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy aquí por Telezócalo Nocturno antes de irse a dormir. ¿Estamos listos?